Welcome to Cuajantes. This is one of many pueblos, villages of Afro-Mexicanos, Afro-Descendentes, Black Mexicans. As you can see here, this is definitely part of the culture. This is a major, major theme here, the dance of the devil. And then here you have some historical things, right? The music. And then, of course, they were brought here as slaves to work on these farms. On these farms, like I said, tobacco, cotton, sugarcane, and chili. This is a illustration of Black people picking cotton. So this is what they were brought here to do. Cotton, 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 cotton. You got even children picking cotton. Everybody seems to be picking cotton. Why is it that every time I see African pictures or Black people in Latin America, they have this Sambo looking lipstick? Everywhere I go, you go to Peru, Ecuador, Colombia, you always see this. But this is Cuajantes, and I can say maybe 60, 70% of the population here is going to be Black. Like that guy, yep. These are some of the children here. So this is the municipal building. Of course, you can't miss a Mexican square without a church. And this is a Saturday. I'm sure it's gonna get a lot more busy later. About 200 years ago, a Spaniard by the name Manuel Cuajantes arrived in these exact shores. This is a very special place we are at. This is the beginning of Afro-Mexicanos, Afro-Descendentes, Negros, Morenos, Black Mexicans. This is Puerto Manizo. All of these small towns that we're gonna be visiting today, from Cuajantes, Cerro de la Esperanza, also known as El Chivo, La Boquilla, it is on these plantations in front of me where African slaves were brought to work on cotton fields, tobacco, sugarcane, and chili. So all of this territory, all of this area where Afro-Mexicans live today was once called La Guadalupe Hacienda. And this hacienda was owned by Don Del Valle and his family. So this is how the story goes. The Spaniard comes with the African slaves and he promises the landowner that whatever he makes, he's going to give him a portion. And I guess he delivered on that promise. So as the slave owner, Manuel Cuajantes, gets sick and older, he decides to go back to Spain. And he leaves all of the work in the hands of one of his slaves, Maine, M-A-N-E, Cuajantes. And he makes sure that he changes his name, his last name, and he makes sure that the city or the town is named after him. So Cuajantes today is actually named after a slave owner. I have spent some time in Costa Chica, from Cuajinicalapa, Punta Maldonado, Chacawa, and all of this area. And every community seems to have a different story of how they arrived. Some will tell you that a boat got stuck, a ship got stuck, and they escaped slavery. This is the mighty Pacific Ocean. Many of you guys might be wondering, how did slaves end up on this side, going from West Africa all the way to the Pacific Ocean? Well, from the United States perspective, many of you guys have been taught about the transatlantic slave trade, and rightfully so. The United States began on the eastern side in the states of Virginia, Georgia, South Carolina, North Carolina, and that's where a lot of the slaves went, to Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana. And a lot of the history and research based on slavery is going to be about the transatlantic slave trade. But in South America, Central America, and of course Mexico, the Pacific also had a lot of slaves. In Mexico, you have places like Acapulco, where slaves arrived. But if you go from Mexico to Central America, to Colombia, South America, Ecuador, that's where a lot of the slaves arrived, on the Pacific side. So the route is basically from West Africa. It can be from Angola, Congo, Senegal, Ghana, all the way to on the bottom portion of South Africa, all the way to the Philippines. And you have to remember, the Spanish also colonized the Philippines. That's why a lot of Filipinos today, their last name is Spanish. The country is named after a Spaniard, and their currency, I believe, is even called the peso. So from the waters of the Philippines all the way to Acapulco, or in this case, Puerto Manizo, the very first Blacks arrived in what is now known as Mexico, in the state of Veracruz. They arrived alongside Hernan Cortez, who is the Spanish guy to conquer Mexico. Up until the early 1600s, Mexico had the largest slave population
in all of the Americas, larger than Brazil, larger than the United States, larger than Colombia. It was the largest. Until the War of Independence in the early 1800s, black Mexicans greatly outnumbered the Spanish population. Owning a slave in Mexico was not only limited to the landowners. So people from barbers, notaries, a lot of different people, doctors, owned slaves. And in weddings and in dowries, even slaves were given. To widows, slave was given. So it was a very normal part of Mexican culture. In the 1700s, a male between the ages of 20 to 50 years old, depending on skill, was worth 300 to 400 pesos. A woman of similar age was worth a little bit less, 250, 300, 350 pesos. Children were worth 100 to 150 pesos. Babies, 70 pesos. The sick and the extremely old, 25 pesos. African slaves were primarily brought by the Spanish to work in sugar mills, mines, mostly silver mines, farms, domestic work. Today, Puerto Manizo, there's no one here. There's no restaurants, there's nothing open, there's no one living here. Everybody is living on the interior in Cojantes or Cerro de la Esperanza or Los Chivos. Behind me in many parts of this area is coconut. This is a coconut farm and each coconut is worth 6 pesos. 6 pesos is gonna be about 33 cents or so. So how much is a coconut worth in your country? And if you're willing to make coconut products, I think you can make a very good business here, set up a factory, set your transportation system. There's a lot of people that need to work in this part of Mexico. The land is good and the supply is plentiful. A lot of times the landowners and the people who work these lands do not make a lot of money. It's the people of the big cities of Mexico, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Puebla, that are really making the big bucks, Sinaloa, Tijuana. So if you're an investor from the States, from Canada, I would recommend that you guys take a visit here and see if you guys can open up a factory. ¿Cómo está, señora? Yo bien. Okay, la vida es mejor ahora o antes? También es más difícil ahora. ¿Y por qué? Pues porque antes había menos dinero, pero ¿cómo le diré? Era la vida más fácil, creo, porque vivía creo mejor, más bien ahora antes que ahora. Porque antes no había mucho dinero, pero comía más mejor uno, cosas sanas. Y ahora hay mucho químico, por eso más enferma uno. ¿La vida es mejor ahora o mejor antes? Pues antes, para nosotros antes, pues, de que había más, como les dijera, cosas más bonitas, de que no había tanta malicia, o sea, de que ahorita como aquí nos portamos, pues, así, de que ahorita hay muchos delincuentes aquí que se han metido y nos han tratado mal, pues, también así aquí. ¿La vida ahora es mejor o mejor antes? Ahorita está más difícil. Está más difícil. Porque ahorita hay mucho. Y antes no había. Por trabajadores sembrando para comer, pues. Y ahora no la te quitan. ¿Ahora? Sí. Anda uno más. Ahora, antes es mejor. Sí. ¿Y la economía? ¿Mejor ahora o mejor antes? Ahora. Ahora la economía es así, mejor. Así, porque antes no había muchas facilidades. Ok. Y ahora sí hay muchas facilidades. ¿La vida es mejor ahora o mejor antes? Poquito mejor ahora que gobierna Andrés Manuel López Obrador. Porque ahorita hay como que poquita, no mucha, igualdad. Cuando antes de Andrés Manuel, los ricos tienen su espacio aparte, ellos es más, por decir, con las vacunas del COVID-19, allí vías a todos formados, pero porque ya estaba Andrés Manuel. Si hubiera sido en otro sexenio, los ricos van aparte, los que más tienen eso aparte, nomás le hablan al director del hospital y le manda la medicina hasta su casa. Así ha sido aquí.
Los pobres siempre hemos estado olvidados. Existe personas que dicen, la mayoría de personas dice antes es mejor porque hay más pescado, la vida es más barato. ¿Y usted qué dice? Es cierto. Antes era mejor por muchas cosas, porque había mucho pescado, había mucho, bueno, sí, mucha vegetación. Todo nos lo estamos acabando. Mucho calor hoy, ¿no? Porque todo hemos quitado los árboles. O sea, se va acabando los pescados. Antes había venado, deer, dicen allá. En los Estados Unidos, venado, deer, algo así. Sí. Dicen. Ajá. Aquí ya no hay. Se acabaron. O sea, vamos de mal en peor. Sí, ese es el detalle. Entonces, para la mayoría de personas en general, ¿la vida es más difícil ahora o antes? Es más difícil ahora, porque hoy todo tienes que comprar. Antes, pues cultivabas todo. Se daba en el campo. Y ahora no. Pescado lo tienes que comprar. Verdura la tienes que comprar. Y antes, pues nomás la sembraba. O la arrancabas, nacía sola hasta veces. ¿La vida es mejor ahora o antes? Antes. ¿Por qué? Porque no había tanta delincuencia como ahora. Por eso es mejor ahora. Antes era mejor porque no había delincuencia como ahora en estos tiempos. ¿Y qué tiempo es más difícil, antes o ahora? Porque no había tanta comida como ahora. Siento que ahora hay más, transportan más comida, más. ¿La vida es mejor ahora o antes? Aquí en el pueblo sí. Antes era mejor porque había mucho pescado y animales de comer, como venados. Ya no hay pescado como antes y animales de comer en el campo. Claro que si estudia uno o lo prepara, también ahí vamos. ¿La vida es mejor ahora o antes? Pues depende del punto que lo vea. Antes era muy diferente. Por todo, hablando de todo, en general, había menos posibilidades, en general de todo. Ahorita hay mucha tecnología, hay más avance, pero pues hay muchas en contra, más contaminación, violencia, droga, que antes no había, era más natural también, desde la alimentación hasta el trabajo. Entonces, ¿a qué tiempo es mejor? Antes. ¿Antes? ¿Y por qué antes? Hablando de aquí, la situación fue mucha violencia y mucha droga. Ahora. Y antes no. Porque para poder hacerte de un patrimonio trabajando aquí en la comunidad, en tu país, con el salario, con lo que hay, es muy difícil que te hagas de un patrimonio militar. Mira, otro país para poder hacerte de un patrimonio. Porque aquí está difícil, la inflación, todo eso, arriba. Difícil. ¿La vida es mejor ahora o mejor antes? Antes, ahora no. Aquí hace mucha calor. Aquí. ¿Y antes? Primero no. Luego caía el agua y ahora no. Ahora está más duro por la calor, pues. Y antes no. No sufría uno como ahora. ¿La vida es mejor ahora o mejor antes? No, es mejor ahorita, porque ahorita hay dinero. Y antes estaba uno jodido, te digo. Aquí caminaba uno, ahorita hay carretera, pues, porque si todo aquí eran árboles que tenían de limón aquí. Estaba una casita nomás allá, la otra estaba hasta allá. Para acá ya era como terreno para sembrío, pues. Y por eso mismo, y ahora como ya hay dinero, ya se fue más poblando, pues esto de... Ya se va uniendo, pues. De cuando, cuando pasó eso de Paulina. ¿La vida es mejor ahora o mejor antes? Es mejor hoy. ¿Por qué? Pues porque hoy, como dice él, hay dinero, pues, y antes no había dinero. Antes andaba, no, comía plátano verde con chacalín, caldito ahí, todo eso. Sí, pescadito, pues, comíamos entre la familia, pues. Toda la familia comíamos lo mismo.
Ahorita, pues, no, ahorita puedes hacer trabajo como tú quieras. Sí. ¿La vida es mejor ahora o mejor antes? No, joven, es hoy, hoy en el presente. Ahora es otro cantar, porque ahorita, la mera verdad, como vamos viviendo, no la llevamos bien, gracias a Dios. Todo vamos perfecto, pues todo vamos de maravilla, todo vamos bien, bien. Antes estábamos en una vida tremenda, o sea que vivíamos en casa de palitos, así, casita sencilla, pues, bueno, no sé cómo decirle la palabra, pero vivíamos más jodidos, pues, y ahorita no, tenemos casa de azotea, de tabique, de materiales, y ahorita, pues, entonces, vivimos la vida más alegre. ¿La vida es más difícil ahora o más difícil antes? Ahorita es más bonita. Es más bonita la vida porque ahorita hallamos de todo. Pero antes no, antes nosotros comíamos plátano, buscábamos esa fruta de Samaritán, sí, todo para poderlo, para poder convivir, pues, para poder vivir, para vivir. Pero ahorita digo, ya gracias a Dios, estamos que sí. Hay más, pues, ahorita se alcanza más. Uno. Antes estábamos chivito brincando, estábamos perdidos, pues. Ay, ¿sí? Y ahorita ya es más alegre. Ya, más alegre, ¿por qué? Porque ahora ya encuentras algo, pues. Y antes no, aquí era pura la acera, caminábamos hasta la carretera, hasta aquella carretera. Ahorita no, aquí están los carros, está pavimentado y ya. Ahorita se alcanza más uno. Antes sí, una persona se alcanza más hoy. Antes a pie, a pinoteta, a caballo, a pino. Personas que se iban a matrimoniar, a caballo era. A caballo. Y ahora no, hay carro. Ahorita hay bastante carro. Y eso. Digo, gracias a Dios, que ya estamos un poquito, vamos avanzando y gracias a Dios. Pero a veces no tenemos ni para comer, ajá. Y antes nomás iba mi marido a buscar iguana, conejo, armadillo, palomas, y ya comíamos. Íbamos a la playa, traíamos huevos. Comíamos, ajá, no se compraba nada, en el monte había todo lo que uno comía y cosas limpias, frescas, ajá, y se enfermaba la gente, se curaba uno con malvas, con hierbas, no había doctor para uno. Nosotros comprábamos el tamale a un centavo el tamale de pollo, de iguana, a un centavo. Ya después iba subiendo a cinco centavos. Que es un penny, ajá. Una cora. Ajá, y ya así fue subiendo. El peón ganaba, ¿qué? 10 centavos, ¿no? 10, ajá, o 15 pesos. Ganaba antes de mi edad, pues, que tengo 85 años. Ajá, y yo vi de todo eso, esa necesidad, ¿sí? Nosotros andábamos con una camisita de manta, con un tirante, nomás la trabábamos de aquí. ¿Cómo estás, señor? Ajá, nomás la poníamos, la trabábamos de aquí. Ajá, ya después los ensuciábamos, a los 8 días nos lavábamos. Nomás los cambiábamos la camisa de adentro para afuera, no había jabón. No había para lavar, no había ropa para vestirlos, no había. Pura. Ajá, y como te digo, los enfermábamos, no buscábamos doctor, pura hierba. Ajá, y el que no sanaba se moría, porque no había doctor. Y así venimos desde entonces. Ya crecí yo y ya puro trabajar, desde que estaba yo con mis padres, porque así éramos, mucho. Tenían como 10, 15 hijos, hermanos. Sí, no había cómo vestirlo.
Ajá, y así yo vendía en las fiestas. Me iba yo de 12 años, me iba yo a vender a las fiestas. Vendía yo limonada, vendía yo cigarro, vendía yo cerveza en los bailes de 12 años. Porque así tenían mis padres de hijos, no los podían mantener. Sí. Y ya nosotros ya empezamos a trabajar, todavía. Yo trabajo, vendo, sí, así los acabamos nosotros, así sufrimos, pues, sí. Sí, ya los padres, mira, no había escuela, no había maestro. Y había, después empezaron a llegar los maestros pagados, los pagaban los padres, no el gobierno. Y así yo no estudié, no sé ni una letra, pero sí sé trabajar. Y con eso yo vivo, con mi trabajo, ¿sí? Así, mijo, pues así sufrimos nosotros. Antes no había esos 1,000 pesos. Compraba una vaca a 10 pesos. Compraba una vaca a 10 pesos una vaca. Y ahora son millones. Porque un animal ahora lo compran por kilo a 37. O a 38 el kilo. No sé de cuántos pesos la vaca. ¿Entonces la vida es mejor antes? Ah, sí, pues antes sí. Comía uno de todo. Había chipile, hierba mora, ejote. Hacía uno atolitos de tortilla. No había contaminación. Sí, pues. Las milpas, tanto ese tomatito de tomate de pajarito, tomate de ojo venado, bueno, hacía unos grandes chirmoles uno en las milpas, comía uno sabroso en las milpas, tortillas calentadas en las brasas, juntaba uno lumbre a calentar tortilla en la brasa. Sí, no, hombre, antes sí. Antes no había doctores. Con puras hierbitas del monte se curaba uno. Esa hierba de muchachito, con esa curaban los chamaquitos. La hoja de tabardillo. Si usted tenía calentura, se iban a buscar la hoja de tabardillo. Y ya lo bañaban con esa hoja. Con pura hierbita del monte, se curaba uno antes. Esa hoja de tequeguanane, también, hasta sacaba espuma, chingado. La refregaba uno, esa hoja de tequeguanane. Ya sanaba uno. Decían, pues era la fiebre. Tenía la calentura que le daban a uno, era la fiebre. Y con esa hoja de tequeguanane sanaba uno. Sí, hombre. Pero era puro, doctor, ya no ocupa uno esa hierbita del monte. Ya no. ¿La vida es mejor ahora o antes? Pues, yo parece que ahorita es más. Porque antes no había Antes era, problemas, no había problemas, muchos problemas, sí. La comida era mejor. Bueno, porque ahorita todo es con químico. Para alimentar un marrano, le dan alimento, eso es químico. Antes era maíz, todo normal, todo limpio. Y parece que la gente, personas, vivía más tiempo. Morían de 90 años, de 100 años. Ahorita no. Ahorita es el que lleva 50, 60, todos morimos. Jóvenes. Por problemas, por enfermedades. ¿Qué enfermedades existen aquí? Pues ahorita aquí está pegando mucho la diabetes, el SIDA, el cáncer. El sol está muy fuerte, el cáncer. Sí, después hay más problemita de todo eso, la pobreza, que uno no puede ir a los doctores.